Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada... Manifestando, Margarita, ¿estás con nosotros? Margarita. No la escucho. Ah, perfecto. Margarita, háblame un poquito de la actividad, por favor. Tenemos al compañero Alexei Tellerías de la República Dominicana también con nosotros. Entonces, háblame un poquito de tu actividad. Ok, buenos días, Mori. Gracias. Voy a hacer información. Te quiero felicitar por tu programa, ya que es de mucho beneficio para la comunidad. Entonces, quiero invitar a la comunidad mayagüezana para mañana domingo 24 de octubre a las 2 de la tarde. O sea, la marcha comienza a las 3, pero lo estamos invitando para las 2 de la tarde. Para marcha por una causa, cáncer de seno. Cáncer de seno. La causa de colon de Mayagüez. Es una actividad para que toda la comunidad tome conciencia del cáncer de mama. Mayormente, pues yo le digo cáncer de mama porque eso claro. Se puede tocar al hombre y a la mujer. Por tanto, es importante que todos tomemos conciencia y que vayamos a la marcha. Ok, ¿a qué hora es la actividad? La marcha comienza a las 3 de la tarde, pero se está citando para las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Ok, por pura coincidencia, no te vayas, Margarita. Alexei, esto fue una coincidencia que ocurre de esta forma. Ahora, el tema particular del cáncer de mama en la República Dominicana, ¿se está discutiendo a nivel de medios en este momento? Ok, sí. Básicamente, para la acción pública, lo llamar la atención es vestir de rosado en la noche, iluminar de rosado el edificio como para sancionar la privación, el propio el espacio de la propaganda y del mundo ámbito rural, como ustedes se le toman y que aportan. Mira, sí, no, y lo que acabas de describir, esto de iluminar los edificios de rosa y esta estrategia de que se usa, es exactamente, si no me equivoco, Margarita, muy parecida a la que nosotros estamos trabajando aquí, ¿cierto? Margarita, gracias, un placer tenerte en nuestro programa, un abrazo como siempre, se te quiere y nos veremos bien pronto porque tengo varias deudas contigo en cuanto a proyectos, ¿ok? Alexei Tellerías. Gracias.
Alexei, entonces, más allá de la coincidencia que pudiera tener, ¿verdad? Que a lo mejor las estrategias son muy parecidas porque son funcionales, ¿no? Y trabajan. En cuanto a lo que son las personas que están trabajando a nivel de base, ¿no? A nivel de movimientos de base, donde hay unas preocupaciones, como es el SIDA, como es el cáncer de mama, como es la violencia doméstica, ¿no? Todos estos temas, ¿se pueden estar usando las mismas estrategias? Obviamente porque funcionan, eso puede ser una de las razones. Pero, por ejemplo, hay temas tan aislados como la alimentación que se están discutiendo en nuestras escuelas. Y yo te voy a plantear esto, a ver si también está ocurriendo en la República Dominicana. Se está hablando de que para Puerto Rico se empiece a servir comida chatarra, que nosotros para acá, nosotros comida chatarra es hamburgers, hot dogs y los fast food estos que están por todos lados. Sí, fast food. Se está planteando la posibilidad, y por favor no te desmayes, porque si a lo mejor no está ocurriendo ya, esto puede ser un choque para tu sistema. El hecho de que se dé esa comida dentro de nuestro sistema de educación, o sea, dentro de las escuelas de niños, desde 5 años hasta los 18, o sea, todo el sistema de educación prioritario del país va a estar sirviendo esta porquería. No sé si eso está ocurriendo en la República Dominicana. Eso es... Aquí está pasando algo peor. Cuéntamelo, por favor, porque estoy en shock. Mira, peor de lo que yo te acabo de decir, mi hermano, yo no sé si aguanto, vamos a ver. ¿El qué? ¿Cómo se llama otra vez? Programa de alimentación del próximo gobierno para estudiantes de educación básica pública. Que consiste, bueno, darle en la mañana un desayunito, que tal vez un... Sí. Un cartoncito de leche y un muffin. Sí, nosotros tenemos, exacto, nosotros tenemos también eso. Thank you.